Vuelve a mí. No dejes de luchar, mi amor. Por favor, no me dejes. Amor que duele, amor que mata, amor que siente. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Por favor, señorita. ¿Qué ocurre, Damián? Doctor, Elisa la mordió una serpiente y se me está muriendo. Acompáñame, ven conmigo, rápido. Por acá. Elisa está respirando con mucha dificultad. Son los síntomas del veneno, Damián. Ten paciencia, por favor. Ya le estoy aplicando el antídoto. Doctor, se va a salvar. Por favor, dígame si se va a salvar. Dígame que sí. Tranquilízate, Damián. Tenemos que esperar a que el antídoto haga efecto y ver cómo reacciona. Confiemos en que mañana ella va a amanecer mejor. Fiebre no cede. Elisa está sudando mucho y cada vez respira con mayor dificultad. Ese antídoto no le está funcionando. Te voy a pedir que salgas para que yo pueda atenderlo. No, no, doctor, por favor, déjame estar a su lado. Por favor. Sal, por favor, Damián, y déjame hacer mi trabajo. ¿Quieres? ¿Lolita? ¿Damián? ¡Ay, qué bueno que llamas! ¿Cómo les fue su luna de miel? Cuéntame, ¿dónde están? Lolita, Elisa está muy mal. Estamos aquí en la ermita, en el centro de salud. ¿Por qué? ¿Qué tiene mi niña? La mordió una serpiente, Lolita, y está muy grave. ¿Qué? Doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo está Elisa? Pasó mucho tiempo entre que la mordió la serpiente y la trajiste al centro de salud. El veneno tuvo tiempo de circular por todo su cuerpo. El tejido en donde la mordió la serpiente está muy dañado. Pero lo más grave es que Elisa no está respirando por sus propios medios. Tuve que ordenar que la conectaran a un respirador artificial. Damián, lamento tener que ser yo quien te diga esto. Elisa puede morir. Sigue sin despertar, Lolita. Y el doctor Tobar no le da muchas esperanzas. Ese veneno estuvo en su organismo mucho tiempo antes de recibir el antídoto. Te juro que yo intenté actuar de inmediato. Lolita, tú me pediste que la cuidara. Que no dejara que le pasara nada. Perdóname, Lolita, por favor, perdóname. Perdóname. Te fallé. No, no. Tranquilo, Damián. Tranquilo. Elisa. Tranquilo, no debemos perder la fe. ¿Ah? Elisa va a salir de esto. Mi niña es muy fuerte. Muy fuerte y va a salir hasta el final.
Edmundo, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi ahijada? Gracias por llamarme, Edmundo. ¿Cómo está Elisa? ¿De verdad está muy grave? ¿Cómo está Elisa, doctor? ¿La puedo pasar a ver? No, en este momento están Damián y Dolores con ella y no es conveniente que haya más de dos personas en el cuarto. Pero... Yo no... ¿Qué pasa? Mi niña está muy mal y no quiero que se me muera. Dime que mi ahijada no se va a morir, mundo. Dímelo. Doctor, Elisa no se puede morir. Elisa no se va a morir. Voy a pasar a verlos. Elisa, nos falta mucho por vivir. Hemos luchado tanto por nuestro amor. Y ahora, por fin tenemos la oportunidad de tener una vida juntos. No te puedes ir, mi amor. No te puedes ir. No. No. Lamento mucho lo que está pasando, hijo. Mamá, si Elisa se me muere, yo me voy tras ella. No, 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 por Dios, no hables así, hijo. Mamá, no voy a poder vivir sin ella. No voy a poder. Mi vida no va a tener sentido. Esa serpiente debió haberme mordido a mí. Soy yo el que debería estar postrado en esta cama al borde de la muerte y no ella. Ya, mi amor. No, hijo, no. No te atormentes así. No, por favor. ¿Sabes? No debes perder la fe. Te lo suplico. Oh, Damián. ¿Pueden salir un momento, por favor? Sí. No quiero ser pesimista, Edmundo, pero francamente veo muy mal a mi nuera. Y yo estoy muy preocupada porque yo no sé si en el centro de salud estén preparados para una emergencia. Alfonsina, si yo te traje aquí para hablar a solas contigo es porque ya no hay nada que la medicina pueda hacer por Elisa. Ya hicimos todo lo humanamente posible y ella no responde al tratamiento. No sabes cómo... cómo lamento tener que aceptar que Elisa se está muriendo. No. No, eso no. Me niego a admitirlo. Elisa no se va a morir. Edmundo, yo tengo muchas cosas que resolver con ella. La pobre ya ha sido muy castigada y... No puede morir. Elisa no se puede morir.